I can see if you're right here next to me. Something's wrong, wasn't it fun? Is it now we're done? You get dressed, I'm like a mess, and you tell me to confess, and you tell me to confess. Hola kimochitas, kimochitos, bienvenidos una vez más al canal. Si son nuevas, no se olviden pasar aquí abajito a suscribirse para que así no se pierda ningún videito. También pueden activar su campanita y de esa manera YouTube les va a avisar cada que yo suba un video y de esa manera pues ustedes no se lo van a perder. Bueno, ya no les hablo más y ahora sí empecemos con este tutorial. Bueno chicas, voy a estar utilizando este primer de aquí que es de Wotwo, el número 01. Que les va a servir para que las sombras pigmenten y también nos duren más. Voy a estar utilizando hoy la paleta tropical de DoColor, ya que tiene súper, pues, colores bien encendidos. Así que como este maquillaje lleva azul, bueno, primero voy a estar utilizando este amarillo de aquí. Bueno, chicas, para los productos de DoColor tienen código de descuento en su compra, que es Kimochi, así que no se olviden utilizarlo. Bueno, pues vamos a colocar lo que es con una brocha así. Para difuminar lo que vamos a hacer es colocar lo que es el amarillo. Así que venimos poquito a poquito y a colocar todo el amarillo aquí difuminándolo bien. Despacito para que así el corrector pues no se levante. Y pueda seguir pues nuestra capa de corrector y encima lo que es la sombra. Nos venimos hasta por aquí, ya que esta va a ser pues nuestra sombra de transición y la queremos bien a las orillas. Bueno, como pueden ver aquí ya lo hicimos todo esto. Ahora vamos al siguiente color, que es el verde. Voy a estar utilizando este verde. Bueno, ahora con el verde vamos a estar aquí abajito colocándolo y también medio mezclándolo con el amarillo. Así que nos vamos y difuminamos súper bien por aquí. Venimos por aquí despacio, lentamente y difuminamos también. Todo lo que es esta zona. Y ahí poco a poco pues lo vamos mezclando lo que es el amarillo con el verde. Así que nos ponemos a repasar también todo lo que es nuestro amarillo. Y listo. Como pueden ver ahí ya como que los dos colores se andan cogiendo de las manos, ya no se ven tan separados que digamos. Y así le siguen el ritmo hasta que pues ya vean que sí, los colores ya se han mezclado entre sí. Y ahí pueden parar. Antes no. Ok, bueno, entonces ahora vamos a estar aplicando la siguiente sombra, que va a ser una azul. Voy a estar tomando este azul. Vamos a venir con la sombra azul y a toquecitos vamos a empezar a colocarla por todo lado. De esta manera. Y ahí poco a poco vamos a estar difuminando todos los colores ya que el verde y el azul tienen que ponerse igual que el amarillo con el verde. Y poco a poco pues vamos avanzando y van viendo pues que los dos colores pues se unan y no se vean tan separados lo que es el verde y el azul. De esta manera, niña. Y todo bien difuminado para luego seguir con el, pues no sé qué más le voy a hacer la verdad. Vamos comenzando con esto, de ahí veo qué hago. Regreso con el verde
y voy a estar difuminando un poquitín aquí. Bueno, mientras nos venimos bien con el azul y seguimos nuestro trabajo, que es difuminar y difuminar hasta que desaparezca una marca que trae por aquí. Listo, voy a estar cogiendo un poco lo que es el amarillo. Voy a poner un poquito de amarillo por aquí y tratar de difuminar absolutamente todo. Y como pueden ver ahí, pues ya se hizo las sombras, creo yo. Voy a ir a hacerme este ojo de aquí, el otro, y regreso. Bueno, chicas, ya me hice el otro ojo. Ahora sí vamos a estar cogiendo nuestra toallita desmaquillante y vamos a limpiar. Así que yo voy a agarrar desde aquí y así. ¿Y qué tal? ¿Qué les pareció esta combinación de colores? La verdad es que no les voy a decir que es fácil, porque la difuminación es difícil. Ahora sí, vámonos a hacer, ¿qué les digo? Bueno, ya quedaría pues el maquillaje así. Espero que sí les haya gustado. A mí me encantó, quedó bien perrón. Pero ahora sí, tengo que pensar qué más hacer para que no se vea triste mi maquillaje. Bueno, chicas, ya pensé, después le voy a poner unas piedritas, creo yo. Bueno, creo. Bueno, entonces voy a estar hidratando mi rostro con la Nivea. Disculpen mi cara si me ven toda hinchada como un sapo, pero recién me levanto y dije voy a grabar temprano. Porque mañana, que es domingo aquí en Japón, pues voy a ir a maquillar a dos personas y pues no me va a dar tiempo ya de grabar. Bueno, depende, grabo en la noche, tal, quizá, no sé. Voy a estar utilizando mi primer este de aquí, que es de Yassi. Y vamos a colocar un poquito. Ese poquito nomás, lo voy a poner en la nariz, por aquí. Donde vean que están los porotes abiertotes, pues ahí lo ponen. Voy a estar utilizando la base de Rude, ya les tendré hartas, pero me encanta. Ok, ahora sí vamos a colocar lo que es nuestra base por todos los lados que necesitamos. Disculpen que esta vez pues el video se me retrasó porque no grabé ayer, chicas, pero aquí tienen el video, el quinto video de la semana. Atrasado, pero aquí está. Listo. Esta base les súper súper recomiendo. Me encanta a mí cómo cubre. Bueno, cubriría más si me echara más, pero pues no me gusta que me cubra tanto, tanto, tanto. Ya que me he hecho 1 kilo de corrector, así que la base tengo que disminuirla. Voy a estar utilizando el corrector de Otsuo. Este de aquí es el número 3. Bueno, entonces vamos a colocarlo aquí, aquí, a los lados de la nariz. Y una rayita aquí. Listo. Bueno, ahora sí vamos a estar difuminando todo esto. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ok, niñas, aquí con mucho cuidado en la parte de lo que es, ya saben, la difuminación, que nos ha costado tanto, tanto, tanto. Así que cuidado, le metan la esponja y le borran, yo que sé, la mitad del difuminado. Chicas, ahora se pone un polvo translúcido en todo su rostro para que su maquillaje les dure y también se mantenga ahí todo el día. Bueno, todo el día ni tanto, pero si son de piel seca sí le va a durar, pero si son de piel grasa pues no, pero sí van a tener que estar sellando a cada ratito que necesiten. Siempre tienen que cargar su polvo. Utilizando este amarillo de aquí. Ok, chicas, vamos a estar colocando el amarillo en toda esta parte de aquí. También un poco le meten a la línea del agua si es que no tienen delineador este amarillo como yo, pero si tienen delineador amarillo pues se delinean la línea del agua y pues listo, y ahí le pasan un poquito. Voy a estar utilizando este verde y van a estar colocando aquí bien cerquita este verde. Aquí tiene que ser la brocha pequeña también. Y vamos a colocar el verde más o menos hasta aquí. Listo, chicas. Voy a estar tomando este azul.
Y ahora el azul lo vamos a colocar bien aquí abajito del verde y lo difuminan bien. Pues ahí sería. Luego vienen con otra brocha, una así, y van a empezar a difuminar bien aquí. Y pues listo. Me voy a colocar lo que es máscara de pestañas en las pestañas inferiores de aquí. Y regreso a ponerme las pestañas postizas con ustedes. Ok, niñas, entonces voy a estar utilizando las pestañas Shibuya de Beauty Kimochi. Y voy a colocarlas aquí. Ya sé, ya depende de cada una. Si quieren, se ponen unas pestañas más pequeñitas. O pues más grandecitas que estas, no sé. Ya depende también de cada ojo. Pero bueno, para que mi maquillaje se vea súper bonito, vamos a dejarlo con pestañas medio dramáticas. Ok, niñas, como ven, ya me las pegué aquí. Estaba súper difícil pegar. Bueno, pegué estas de aquí, que son, realmente son para pegar, para ponerlas en las uñas, pero pues para ponerlas también aquí, y las pegué con pegamento de pestaña, así una por una, una por una. Un caso. Bueno, chicas, ahora sí vámonos a hacer el contorno. Espero que el maquillaje les haya gustado mucho. La combinación de los colores. Y bueno, pues ahora sí vamos a terminarle de una vez. Listo, aquí para la papadita, para que no nos salga. Aquí un poquito si es que tienen mucha frente. Ya ven ustedes. Y listo. De esta paleta de Revolution voy a estar utilizando este color de aquí, rosadito bajito. Ok, niñas. Voy a colocar lo que es el iluminador para ya terminar con este maquillaje. El iluminador que voy a estar utilizando va a ser este de Focayure. Es súper pigmentado y voy a estar utilizando este color. En la nariz y aquí. Y difuminan. Y así, niñas. Ahora sí vamos a colocar lo que es aquí en el encimita de nuestro pómulo. Súper bien aquí. Aquí también. Voy a agarrar la misma brochita que estaban agarrando de la nariz que estaban poniendo. Y vamos a colocar aquí un poquitito. Para que nuestro look se vea bien perrón ahora sí. Y le da una difuminadita. Listo. Y ahí como que da un. Ok, chicas, voy a estar utilizando este labial que es de color pop, que lo compré hace tiempito. Y me había olvidado que lo tenía. Bueno, ya se le salió pues la marca, tanto lo usé hace mucho. Y se llama Magic Brown. Magic Brown. Bueno, ahí lo pueden leer. Es este color. Pero la verdad es que sí me gusta mucho. No es ni fuerte ni tampoco tan bajo. Pero bueno, pues ahí ya quedaría. Lo bueno es que no llega a ser mate, mate, mate por completo. Solo que se ve mate, pero tiene un acabado pues no mate en los labios. Y bueno, mis kimochitas, espero que ese maquillaje haya sido de su agrado. Así que bueno, no se olviden dejarme sus deditos arriba y compartir este video. No se olviden activar su campanita para el próximo maquillaje. Bueno, cuídense mucho, gracias por ver este video y nos vemos hasta el próximo. Back. Now we're over, that's a fact.